Por primera vez, astrónomos han visto cómo la corona de un agujero negro supermasivo, el anillo de partículas de alta energía que rodea el horizonte de sucesos, fue destruido abruptamente y luego resurgió. La causa de esta dramática transformación no está clara, aunque los investigadores suponen que el origen de este fenómeno pudo haber sido una estrella atrapada en la atracción gravitacional del agujero negro. Como una piedra arrojada a una caja de engranajes, la estrella pudo haber rebotado a través del disco de remolino del agujero negro, haciendo que todo lo que se encuentre cerca, incluidas las partículas de alta energía de la corona, caigan repentinamente en el agujero negro. El resultado, como observaron los astrónomos, fue una caída precipitada y sorprendente en el brillo del agujero negro por un factor de 10.000 en menos de un año. Después de la desaparición de la corona, los astrónomos continuaron observando cómo el agujero negro comenzó a juntar lentamente el material de sus bordes exteriores para formar su disco de acreción giratorio, que a su vez comenzó a girar rayos X de alta energía cerca del horizonte de eventos del agujero negro. De esta manera, en solo unos pocos meses, el agujero negro pudo generar una nueva corona, casi de vuelta a su luminosidad original.